Biografías de personajes históricos de la localidad y el municipio. Fase 3, semana 20, segundo grado. Saludo cariñosamente a Mario, quien está cumpliendo años este día 12 de octubre. Muchas felicidades, que cumpla muchos años más y que lo pase muy bien junto a su familia. Un saludo y un fuerte abrazo para todos los niños y niñas de segundo grado, especialmente para los alumnos del Centro Escolar Católico San Vicente de Paúl, alumnos del Centro Escolar Cantón Las Delicias y para Ernesto Josué Moratalla. Muchas gracias por estar siempre pendiente de los videos y por sus comentarios. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta que comprendan el contenido y luego realizar cada una de las actividades. Iniciemos. Actividad número 1. Lee la siguiente información. Personajes sobresalientes son aquellos sujetos que fueron influyentes en nuestra historia y marcaron una diferencia en esta. También son personajes del ayer que con su trayectoria de vida o sus actos excepcionales han contribuido a conformar la herencia común de los salvadoreños y salvadoreñas en el presente y para el futuro. Además, fueron personas luchadoras que protagonizaron grandes cambios e hicieron historia. Existen diferentes personajes sobresalientes en la historia de El Salvador que han marcado en diferentes áreas de la ciencia y la cultura del país. Ciencia. Son conocimientos obtenidos por la observación, experimentos y teorías, para entender lo que pasa y descubrir nuevos fenómenos en el universo. A continuación, se presenta el siguiente personaje sobresaliente en esta labor de la ciencia. Nació en el 10 de marzo de 1920 en El Salvador. Comenzó a estudiar medicina en la Universidad de El Salvador y con solo 21 años se dio a conocer por su inteligencia y como un excelente deportista, organizó un equipo de baloncesto al que llamó el Universitario Independiente. Se consideró como uno de los mejores basquetbolistas que tuvo El Salvador. Se graduó de doctor en medicina en 1947. Cursó además estudios de posgrado en la Universidad Cantonal de Ginebra y obtuvo un doctorado en fisiología en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, fue rector de la Universidad de El Salvador, incansable luchador de los derechos de la educación y el trabajo digno. Premios obtenidos. En 1987 la Asamblea General Universitaria le nombró profesor emérito. En 1995 se le otorgó el título de doctor honoris causa como un reconocimiento a su labor educativa por parte de la Universidad Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. La Asamblea Legislativa lo declaró educador meritísimo el 17 de septiembre de 2004. La Alcaldía de San Salvador lo nombró hijo meritísimo de la ciudad en octubre de 2006. La Universidad de El Salvador le otorgó un doctorado honoris causa en el 2008. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. Cultura. Es el conjunto de expresiones y tradiciones de un pueblo y estas consisten en costumbres, prácticas, códigos, normas, reglas y paisajes, la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. El personaje sobresaliente de esta sección perteneciente al área cultural es una mujer muy importante para la danza salvadoreña. Morena Celarié. Nació en el barrio San José, San Salvador, el 20 de abril de 1922 y falleció en la Puerta del Diablo, Panchimalco, el 22 de abril de 1972. Fue una bailarina salvadoreña de danza folclórica. Desde la edad de 4 años, Celarié formó parte de grupos de danza colegiales y con el paso de los años era muy solicitada en diversos actos culturales. En El Salvador fundó la Academia de Danza Folclórica y además fue miembro del Ateneo Salvadoreño de Mujeres, la Liga Femenina Salvadoreña, la Asociación de Muchachas Guías de El Salvador y la Secretaría Adjunta para El Salvador de la Confederación Centroamericana de Folclor. Celarié expresó estas palabras acerca de su arte: "Soy bailarina por naturaleza, y no hay duda que bailé en el vientre de mi madre, desde antes de nacer". El 22 de abril de 1972, apareció el cuerpo sin vida de Morena Celarié al fondo del precipicio de la Puerta del Diablo en el municipio de Panchimalco junto a otro cadáver. No existe certeza de la causa de muerte de la bailarina, ya que se manejan dos versiones,
que ella misma decidió quitarse la vida debido a la depresión que la aquejaba, ya que había perdido dinero que servía para mantener su grupo de baile debido a la situación económica adversa generada por la guerra contra Honduras del año 1969, o que fue asesinada tras recibir un balazo en la espalda y posteriormente lanzada al vacío, como está asentado en el expediente judicial. En su honor, la Escuela Nacional de Danza de El Salvador lleva su nombre por decreto legislativo del 6 de junio de 1987. Desde la década de 1920, María Álvarez de Guillén Rivas fue pionera en exigir el derecho al voto para las mujeres, el cual logró por primera vez en septiembre de 1921, pero el mismo no fue efectivo sino hasta en 1950. También fue fundadora de la Sociedad Confraternidad de Señoras de la República de El Salvador, también es la primera mujer en escribir una novela en el país y representante de la Comisión Interamericana de Mujeres. Tras nuevas discusiones, en enero de 1946, el derecho y deber ciudadano al voto fue universalizado hasta que entró en vigencia la nueva Constitución Política, promulgada en septiembre de 1950. Por entonces hacía ya varios meses que funcionaba la Liga Femenina Salvadoreña y estaba en circulación su fuerte órgano informativo titulado El Heraldo Femenino, que fue fundado el 14 de julio de 1950. Sin embargo, el trabajo publicitario por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en El Salvador fue impulsado por la Liga desde 1947, mediante las páginas editoriales de periódicos como El Diario de Hoy, La Tribuna y Tribuna Libre. Walter Beneke nació el 31 de mayo de 1930 y falleció el 27 de abril de 1980, fue un politólogo, economista, sociólogo, periodista y escritor salvadoreño. Ejerció varios cargos diplomáticos y fungió como ministro de Educación y de Relaciones Exteriores. A mediados de los años 1950, regresó a El Salvador para incursionar en el teatro de corte existencialista. En 1955 resultó ganador de los Juegos Florales de San Salvador por su obra El Paraíso de los Imprudentes, 1955, y en 1958 obtendría el primer lugar en la rama de teatro del Cuarto Certamen Nacional de Cultura por Funeral Home, 1958. Llevó a cabo una de las reformas más importantes en la educación de El Salvador en 1968, que consistía en diversificar los planes de estudio de educación media, es decir, diversificar los bachilleratos con el objetivo de brindar herramientas técnicas a los estudiantes para integrarse en el mercado laboral. Terminada la lectura, pasamos a la actividad número 2. Ustedes pueden. ¡Ánimo! Van a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál de los personajes sobresalientes fue tu favorito y por qué? En la lectura que acabamos de realizar, hay 4 biografías de personajes destacados en diferentes áreas: en medicina, en cultura, en educación, etc. Y la pregunta es, ¿cuál fue el personaje favorito de ustedes? Para mí fue Morena Clairé, porque me gusta el baile. Y luego les piden que escriban el nombre del personaje sobresaliente en el área de la ciencia. Y ese fue Fabio Castillo Figueroa. El personaje sobresaliente en la danza fue Morena Clairé. Y el personaje sobresaliente en la literatura fue Walter Beneke. Pasamos a la actividad número 3. Pregúntale a mamá, papá o persona responsable sobre un personaje sobresaliente de tu comunidad. Van a escribir el nombre de la persona, cuántos años tiene o tenía, qué ha hecho para sobresalir en la comunidad, desde hace cuánto hace esa actividad. Yo elegí a este personaje porque este personaje ayudó mucho a nuestro país en general, pero especialmente a Sonsonate. Ustedes pueden tomar a este personaje o al que le diga su mamá o su papá. El nombre es Padre Flavián Mushi. Tenía 86 años. Fue el fundador y presidente de la Asociación Ágape de El Salvador. Fue nombrado Hijo Meritísimo de El Salvador por la Asamblea Legislativa. Su trabajo por los más necesitados en nuestro país lo inicia en 1967
Y continúa porque a pesar de que ya murió, sus obras y su trabajo, su fundación, continúa al servicio de los más pobres. Actividad número 4. Une con una línea la palabra de la izquierda con el personaje de la derecha. Aquí tenemos la palabra de la izquierda y la vamos a unir con el personaje de la derecha. Empezamos con la danza. ¿Quién fue el personaje que destacó en la danza? Muy bien, fue Morena Clairé. En la medicina, ¿quién fue el que destacó? Muy bien, fue Fabio Castillo Figueroa. Y en educación, fue Walter Benig. Y en los derechos de la mujer, fue María Álvarez de Guillén. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen. Muchas felicidades para todos los niños y niñas de segundo grado porque ya finalizamos el desarrollo de las guías. Agradezco su confianza en el trabajo que hemos realizado durante todo el año. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. Nuevamente, Mario, muchas felicitaciones. Que pase este día muy, pero muy feliz junto a su familia. Disfrútelo.